Hoy leemos dos cuentos de Sherwood Anderson. Sherwood Anderson fue un escritor estadounidense, maestro en la técnica del relato corto y uno en los primeros en abordar los problemas generados por la industrialización. Uno de sus libros más aclamados es Winnesburg, Ohio, colección de 22 relatos relacionados entre sí. A este libro pertenecen los dos cuentos a los que ya vamos a dar comienzo y que espero que sean de tu agrado. Soledad, cuento de Sherwood Anderson. Era hijo de la señora de Al Robinson, que antes había poseído una granja en el camino de Trunion Pike, al este de Winnesburg, unos 3 kilómetros a las afueras del pueblo. La granja estaba pintada de marrón y las persianas de las ventanas que daban al camino se hallaban siempre cerradas. Delante de la casa, unos pollos acompañados de un par de gallinas pintadas se revolcaban en el polvo. En aquel tiempo, Enoch vivía en la casa con su madre y de niño iba a la escuela superior de Winnesburg. Los más viejos del lugar lo recordaban como un muchacho tranquilo y sonriente, de natural más bien silencioso. De camino a la escuela iba siempre por mitad de la carretera leyendo un libro. Los carreteros tenían que gritarle y soltar maldiciones para que se diese cuenta de dónde estaba, se apartase a un lado y lo dejase pasar. Cuando cumplió los 21 años, el bueno de Enoch se trasladó a Nueva York y vivió 15 años en la ciudad. Estudió francés y asistió a clases en una academia de arte con la esperanza de desarrollar sus dotes naturales para el dibujo. Hizo planes para ir a París y completar su educación artística con los grandes maestros, pero no le salieron bien. A Enoch nada le salía bien. Era un buen dibujante y tenía muchas ideas curiosas y delicadas que podría haber expresado mediante el pincel del pintor, pero siguió siendo siempre un niño y eso supuso una desventaja para su desarrollo mundano. Nunca creció y, por supuesto, no logró entender a los demás ni hacerse entender por ellos. El niño que llevaba dentro tropezaba continuamente con toda clase de realidades como el dinero, el sexo y las opiniones. Una vez lo atropelló un tranvía, que lo lanzó contra una farola y lo dejó cojo. Esa fue una de las muchas cosas que impidieron que algo le saliera bien a Enoch. A su llegada a Nueva York, y antes de que lo desconcentraran las realidades de la vida, Enoch frecuentó a otros muchachos de su edad. Conoció a un grupo de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que a veces iban a verlo a sus habitaciones. Una vez se emborrachó y acabó en una comisaría donde un magistrado lo asustó mucho, y en una ocasión trató de intimar con una mujer a la que encontró enfrente de su pensión. Enoch y la mujer recorrieron juntos 3 manzanas, pero al joven le entró miedo y echó a correr. La mujer había estado bebiendo y el incidente le hizo mucha gracia. Se apoyó contra la pared de un edificio y se rió con tantas ganas que un transeúnte se detuvo y se echó a reír también. Luego los dos se fueron juntos y Enoch volvió a su habitación humillado y tembloroso. La habitación que ocupaba el joven Robinson en Nueva York daba a Washington Square y era larga y estrecha como un pasillo. Es importante no olvidarse de ese detalle. En realidad, la historia de Enoch es más historia de una habitación que la de un hombre.
El caso es que los amigos del joven Enoch iban a su habitación por las tardes. Eso no tenía nada de particular, salvo por el hecho de que eran de estos artistas que no paran nunca de hablar. Todo el mundo sabe lo parlanchines que son los artistas. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre se han reunido para hablar. Hablan de arte y lo hacen con un apasionamiento casi febril. Le conceden mucha más importancia de la que tiene. Así que aquella gente se reunía para hablar y fumar cigarrillos y Enoch, el chico de la granja de las cercanías de Winnesburg, estaba allí. Se quedaba en un rincón y, por lo general, no decía nada. Había que ver cómo abría sus grandes e infantiles ojos azules. En las paredes había cuadros pintados por él, cuadros muy burdos a medio terminar. Sus amigos hablaban de ellos. Se repatingaban en sus sillas y hablaban sin parar mientras movían la cabeza. Empleaban muchas palabras a propósito de las líneas, los valores y la composición. Palabras de las que siempre se dicen. Enoch también quería decir algo, pero no sabía cómo. Estaba demasiado nervioso para hablar con coherencia. Cuando lo intentaba, empezaba a tartamudear y farfullar y su voz sonaba extraña y chillona. Así que se callaba. Sabía lo que quería decir, pero también sabía que nunca podría decirlo. Cuando discutían acerca de alguno de sus cuadros, le habría gustado decirles: «No habéis entendido nada. El cuadro que veis no tiene nada que ver con lo que veis y decís. Hay algo más, algo que ni siquiera sospechéis y que no podéis ver. Mirad desde aquí, el que está junto a la puerta iluminado por la luz de la ventana. Esa mancha negra junto a la carretera en la que no os habéis fijado es la clave de todo. Ahí hay un grupo de sauces como el que crecía delante de nuestra casa en Winnesburg, Ohio, y entre los sauces hay algo escondido. Es una mujer, sí, señor. Su caballo acaba de derribarla y ha huido perdiéndose de vista. ¿No veis lo preocupado que está el anciano que conduce el carro? Es Dad Gayback, que tiene una granja junto al camino. Lleva a moler el maíz a Winnesburg al molino de Comstock. Sabe que hay algo oculto entre los sauces y no sabe qué. Una mujer, eso es. Y además, una mujer encantadora. Está tumbada muy quieta, pálida y quieta, y su belleza emana de ella y se extiende por doquier, al cielo y a todo lo que le rodea. Por supuesto no traté de pintar a la mujer. Es demasiado hermosa para pintarla. Qué obtusos sois al hablar de composición y cosas así. ¿Por qué no miráis al cielo y luego salís corriendo como hacía yo cuando era niño en Winnesburg? Esas eran las cosas que joven Enoch ansiaba decir a los que iban a visitarlo a su habitación cuando era un muchacho en Nueva York, pero siempre acababa callándose. Luego empezó a dudar de sí mismo. Temía no estar expresando en sus cuadros lo que sentía. Irritado dejó de invitar a gente a ir a verlo a su habitación y adoptó la costumbre de encerrarse con llave. Empezó a pensar que había tenido demasiadas visitas y que no necesitaba ver a nadie más. Su viva imaginación empezó a inventar personas con las que poder hablar de verdad y a las que poder explicar las cosas que no había podido explicarle a la gente real. Su habitación empezó a estar habitada por el espíritu de hombres y las mujeres con quienes había hablado. Era como si cada persona a la que Enoch había conocido le hubiese dejado su propia esencia, algo que él podía modelar y cambiar a su antojo, para que comprendiese cosas de sus cuadros, como lo de la mujer herida detrás de los sauces. Como todos los niños, el amable muchacho de ojos azules de Ohio era un completo egoísta.
No quería tener amigos por la misma razón que no quieren tenerlos los niños. Quería que todo el mundo se plegara a sus caprichos, que fuese gente con quien pudiera hablar, a quien pudiera sermonear y regañar cuando quisiera. En definitiva, que fuesen siervos de su imaginación. Entre aquellas personas siempre se sentía seguro y decidido. Podían hablar, desde luego, e incluso tener opiniones propias, siempre que él tuviera la última palabra. Era como un escritor rodeado de las creaciones de su cerebro, una especie de reyezuelo de ojos azules en una habitación de $6 frente del Washington Square en Nueva York. Luego Enoch se casó. Empezó a sentirse solo y quiso tener a alguien de carne y hueso entre sus brazos. Había días en los que su cuarto le parecía vacío. La voluptuosidad visitó su cuerpo y el deseo se fue adueñando de su alma. Por la noche, extrañas fiebres que ardían en su interior le impedían dormir. Se casó con una chica que se sentaba a su lado en la Academia de Arte y ambos se fueron a vivir a una casa de apartamentos de Brooklyn. La mujer con la que se casó le dio 2 hijos y Enoch consiguió un trabajo en un sitio donde hacían ilustraciones para anuncios. Entonces empezó otra fase de la vida de Enoch. Empezó a jugar un juego distinto. Por un tiempo, se sintió muy orgulloso de sí mismo en su papel de ciudadano productivo del mundo. Dejó a un lado la esencia de las cosas y empezó a ocuparse de las realidades. En otoño, votó en las elecciones y se suscribió a un periódico que le dejaban en la puerta todas las mañanas. Cuando volvía a casa del trabajo por las tardes, bajaba del tranvía y andaba despacio detrás de algún hombre de negocios tratando de darse tono e importancia. Como buen contribuyente, quiso informarse acerca del funcionamiento de la administración. «Pronto seré alguien importante. Formaré parte de las cosas del Estado, la ciudad y todo eso», se decía con un divertido aire de dignidad en miniatura. Una vez, al volver de Filadelfia, discutió con un hombre al que conoció en el tren. Enoch le habló de la conveniencia de que el gobierno adquiriese y controlara los ferrocarriles, y el hombre le regaló un cigarro. Enoch estaba convencido de que sería una buena medida por parte del gobierno y se exaltó mucho mientras hablaba. Luego recordó sus palabras con delectación. «Le he dado mucho en lo que pensar a ese tipo», murmuró para sí mientras subía las escaleras de su apartamento de Brooklyn. Desde luego, el matrimonio de Enoch no salió bien. Él mismo le puso fin. Empezó a sentirse asfixiado y emparedado por la vida que llevaba en el apartamento y siguió por su mujer e incluso sus hijos lo mismo que había sentido antes por los amigos que antes habían ido a visitarlo. Empezó a contar pequeñas mentiras a propósito de reuniones de negocios que le dejaban libertad para pasear a solas por la calle de noche y, cuando tuvo ocasión, volvió a alquilar en secreto la habitación que daba a Washington Square. Luego la señora de Earl Robinson murió en la granja cerca de Winnesburg y él obtuvo $800 del banco que actuó como fideicomisario de la herencia. Eso terminó de apartar a Enoch de los demás. Dio su dinero a su mujer y le dijo que él no podía seguir viviendo en el apartamento. Ella lloró y se enfadó mucho y lo amenazó. Pero Enoch se limitó a mirarla fijamente y se fue por su camino. En realidad, a su mujer no le importó mucho. Pensaba que Enoch estaba un poco mal de la cabeza y le tenía poco de miedo. Cuando estuvo segura de que nunca volvería, cogió a los niños y se marchó a un pueblo de Connecticut,
donde había vivido de niña. Al final se casó con un hombre que compraba y vendía propiedades inmobiliarias y fue bastante feliz. Y así Enoch se quedó en su habitación de Nueva York, entre toda aquella gente imaginaria, jugando y hablando con ellos, feliz como un niño. Eran un grupo un poco raro. Supongo que estaban hechos de gente real a la que había conocido y que, por alguna oscura razón, le había resultado interesante. Había una mujer con una espada en la mano, un anciano con una larga barba blanca que iba por ahí seguido de su perrito, una joven con las medias caídas. Debía de haber dos docenas de personas fantasmales, ideadas por la imaginación infantil de Enoch, que vivía con ellos en aquel cuarto. Y Enoch era feliz. Entraba en la habitación y cerraba la puerta con llave. Hablaba en voz alta con un absurdo aire de importancia, dando instrucciones y haciendo comentarios sobre la vida. Estaba feliz y contento de seguir ganándose el pan en la agencia de publicidad hasta que pasara algo. Por supuesto, algo pasó. Por eso regresó a Winnesburg y ahora sabemos de él. Fue una mujer. Tenía que ser así. Era demasiado feliz. Algo tenía que interrumpir en su mundo. Algo tenía que sacarlo de su cuarto de Nueva York para obligarlo a vivir convertido en una oscura y nerviosa figura que deambulaba al atardecer por las calles de un pueblo de Ohio, cuando el sol se ocultaba detrás del tejado del establo de Wesley Mayer. Enoch le contó una noche a George Wheeler lo que había ocurrido. Quería hablar con alguien, y escogió al joven periodista porque los dos se encontraron en un momento en que el joven le pareció especialmente comprensivo. La tristeza juvenil, la tristeza de los jóvenes, la tristeza de un niño creciendo en un pueblo al acabar el año, soltó la lengua del anciano. La tristeza del corazón de George Wheeler carecía de significado, pero llamó la atención de Enoch. La tarde en que los dos hombres hablaron, caía una lluvia fina y húmeda de octubre. El año se acercaba a su fin y el frío punzante en el aire prometía una noche serena de luna, pero no fue así. Llovía y los pequeños charcos de agua brillaban a la luz de las farolas de la calle mayor. En el bosque, en la oscuridad más allá de los terrenos de la feria, el agua goteaba en los negros árboles. Las hojas mojadas se apelmazaban contra las raíces que asomaban del suelo. En los jardines traseros de las casas de Winnesburg, las plantas secas de patatas se retorcían marchitas por el suelo. Los hombres que habían terminado de comer y habían pensado ir al pueblo a pasar la tarde de tertulia en la trastienda de algún almacén cambiaron de idea. George Wheeler deambulaba bajo la lluvia y se alegraba de que lloviese. Eso era lo que sentía. Era igual que Enoch cuando salía de su cuarto al caer la tarde y paseaba solo por las calles. La única diferencia era que George Wheeler se había convertido en un muchacho alto y fuerte y no consideraba viril contentarse con ir tirando y pasarse la vida lloriqueando. Aquel último mes, su madre había estado muy enferma y eso explicaba en parte su tristeza, pero no del todo. Pensaba en sí mismo, y a los jóvenes eso siempre les entristece. Enoch y George se encontraron debajo del tejadillo que se extendía sobre la acera delante del negocio de carruajes de Vuitt en Main Street, a escasos metros de la calle mayor de Winnesburg. Desde allí siguieron juntos por las calles empapadas hasta el cuarto del anciano en el tercer piso del edificio Effiner. El joven periodista lo acompañó encantado. Enoch
le pidió que lo hiciera cuando llevaban casi 10 minutos charlando. El joven tenía un poco de miedo, pero no había sentido tanta curiosidad en toda su vida. Mil veces había oído decir que el viejo estaba un poco mal de la cabeza, pero aún se consideró más hombre y valiente por atreverse a acompañarlo. Desde el principio, en la calle bajo la lluvia, el anciano le habló de un modo extraño, tratando de contarle la historia del cuarto de Washington Square y la vida que llevaba allí. «Lo comprenderás si haces un esfuerzo», dijo en tono concluyente. «Te he observado al pasar y creo que puedes entenderlo. No es tan fácil. Tan solo tienes que creer lo que te diga. Tú escucha y cree. Es lo único que tienes que hacer». Era más de las 11 cuando el anciano, Enoch, que conversaba con George en la habitación del edificio, llegó al asunto crucial: la historia de la mujer y de lo que le había obligado a abandonar la ciudad para ir a vivir solo y derrotado a Winnesburg. Estaba sentado en su camastro junto a la ventana con la cabeza apoyada entre las manos y George Willard ocupaba una silla junto a la mesa. Encima de esta, ardía un quinqué y la habitación, aunque casi por completo desprovista de muebles, estaba escrupulosamente limpia. Mientras el hombre le hablaba, George tuvo la sensación de que le gustaría levantarse de la silla y sentarse también en el camastro. Quería pasarle el brazo por encima del hombro al diminuto anciano. En la penumbra, el hombre hablaba y el muchacho escuchaba lleno de tristeza. «Empezó a entrar en el cuarto cuando hacía años que nadie lo hacía», dijo Enoch. «Me vio en el pasillo de la casa y nos conocimos. No sé lo que hacía en su propia habitación, nunca entré allí. Creo que era violinista, de vez en cuando pasaba a verme, llamaba a la puerta y yo le abría. Ella entraba y se sentaba a mi lado, tan solo se sentaba y contemplaba la habitación sin decir nada. Al menos nada interesante». El anciano se levantó del camastro y se puso a dar vueltas por la habitación. El abrigo que llevaba estaba empapado de lluvia y goteaba con un ruidillo sordo contra el suelo. Cuando volvió a sentarse en el jergón, George Willard se puso en pie y se sentó a su lado. «Me producía una extraña sensación. Se sentaba allí conmigo y era como si el cuarto se le quedara pequeño. Sentía que ella iba apartando a un lado todo lo demás. Solo hablábamos de pequeñeces, pero yo no resistía sentado. Quería rozarla con mis dedos y besarla. Tenía las manos fuertes y el rostro bondadoso, y no me quitaba la vista de encima». La voz temblorosa del hombre guardó silencio y se estremeció como si hubiese sufrido un escalofrío. «Me daba miedo», susurró. «Me daba un miedo terrible. No quería dejarla entrar cuando llamaba a la puerta, pero no era capaz de contenerme. No, no», me decía. Pero luego me levantaba y abría la puerta. Era tan grande, toda una mujer. Llegué a pensar que terminaría siendo más grande que yo en aquella habitación. Enoch se quedó mirando a George Willard. Sus ojos azules e infantiles brillaban a la luz del quinqué. De nuevo se estremeció. «La quería y, al mismo tiempo, no la quería», explicó. «Luego empecé a hablarle de mi gente, de todo lo que me importaba. Traté de conservar la calma, de dominarme, pero fue en vano. Me sentí igual que cuando abrí la puerta. A veces deseaba que se fuese para no volver más». El anciano se puso en pie y la voz le tembló agitada. «Una noche sucedió algo. Me puse como loco tratando de que me entendiera y que quisiera lo importante que era yo en aquella habitación. Debería de saberlo. Quería que comprendiera lo importante que era. Se lo dije una y otra vez. Cuando trató de marcharse, corrí y cerré la puerta con llave.
La seguí por toda la habitación, le hablé y le hablé y de pronto todo se fue al traste. Vi un brillo en su mirada y supe que lo había entendido. Tal vez lo hubiese entendido todo el tiempo. Me puse furioso. No pude resistirlo. Quería que lo comprendiera, pero no lo conseguía. Sentía que entonces ella lo sabría todo, que yo me hundiría, me ahogaría. Eso es. No sé por qué. El anciano se desplomó en una silla junto al quinqué y el joven le escuchó lleno de espanto. «Vete ya, muchacho», dijo el hombre. «No te quedes más aquí. Pensé que sería buena idea contártelo, pero no lo es. No quiero seguir hablando. ¡Vete!» George Willard negó con la cabeza y en su voz se oyó una nota autoritaria. «No se interrumpa ahora. Cuénteme lo demás», le exigió bruscamente. «¿Qué sucedió después? Cuénteme el resto de la historia». Enoch se puso en pie y corrió hacia la ventana que daba a la calle vacía de Winnesburg. George Willard le siguió. Los dos se quedaron junto a la ventana, el niño hombre alto y desgarbado y el diminuto y arrugado hombre niño. La voz ansiosa e infantil prosiguió su relato. «La insulté», explicó. «Le dije cosas horribles. Le ordené que se marchara y no volviera jamás. Oh, dije cosas terribles». Al principio fingió no comprender, pero yo seguí insistiendo, grité y di patadas en el suelo. Mis maldiciones resonaron por toda la casa. No quise volver a verla más y supe que, después de lo que le había dicho, no la vería jamás. La voz del hombre se quebró y movió la cabeza. «Todo se fue al traste», dijo con calma y mucha tristeza. Salió por la puerta y toda la vida que había habido en aquel cuarto se fue con ella. Se llevó a toda mi gente. Se fueron con ella por la puerta. Eso es lo que pasó. George Willard se dio la vuelta y salió de la habitación de Enoch. Al ir a cruzar el umbral, oyó la voz débil y anciana que lloriqueaba quejosa en la oscuridad junto a la ventana. «Estoy solo, muy solo», dijo la voz. «En mi cuarto el ambiente era cálido y acogedor, pero ahora estoy solo, muy solo». Fin. La otra mujer. Un cuento de Anderson Sherwood. «Estoy enamorado de mi mujer», afirmó. Ese comentario no me pareció oportuno, ya que en ningún momento había cuestionado el sentimiento que le unía a la mujer con quien se había casado. Seguimos caminando unos 10 minutos y lo repitió. Me di la vuelta y empezó a contarme la historia, que paso a contar a continuación. No podía quitarse de la cabeza algo que le había ocurrido en la que sin duda había sido la semana más importante de su vida. Iba a casarse un viernes por la tarde. Justo una semana antes, había recibido un telegrama donde se le anunciaba que había sido designado para desempeñar un importante cargo público. Aunque se sentía orgulloso por tan buena noticia, tenía otras razones para estar feliz. Llevaba ya un tiempo escribiendo poemas en secreto, y el año anterior había logrado editar algunos en diversas revistas especializadas. Uno de esos círculos literarios
que se dedica a entregar premios a los que considera son los mejores poemas del año, le nombró candidato a uno de sus máximos galardones. Su éxito no pasó desapercibido en los periódicos. De hecho, algunos de ellos llegó incluso a publicar su foto. Como no podía ser de otro modo, aquella semana la pasó en un estado de gran alteración, al borde de un ataque de nervios. Casi toda la noche iba a casa de su prometida, la hija de un juez. Allí se encontraba con mucha gente y con todo tipo de cartas, telegramas y paquetes. Normalmente se mantenía un poco al margen y dejaba que los presentes se acercaran a hablar con él. Hombres y mujeres le dedicaban palabras de elogio y le felicitaban por haber logrado acceder a tan importante cargo público y por su merecido reconocimiento como poeta. Cuando se iba a dormir le era imposible conciliar el sueño. El miércoles por la noche salió al teatro y le pareció que la sala entera le reconocía. Los asistentes sonreían y asentían con la cabeza. Tras el primer acto, 5 o 6 hombres y 2 o 3 mujeres se levantaron de sus asientos y se acercaron a hablar con él. Los demás espectadores de la fila estiraron el cuello para ver quién estaba ahí sentado. Nunca antes había recibido tanta atención. El éxito se le estaba subiendo a la cabeza. Según me contó, aquella había sido una época bastante atípica para él. Sentía como si estuviera flotando en el aire. Cuando se iba a dormir, tras haber conversado con tanta gente y recibido tantas palabras de elogio, la cabeza le empezaba a dar vueltas. Cuando cerraba los ojos, una gran multitud irrumpía en su habitación. Era como si de pronto las luces de toda una ciudad le estuvieran enfocando únicamente a él. Su mente inventaba todo tipo de fantasías. Una de esas noches se imaginó montando en un carruaje paseando por las calles de su ciudad. A su paso, las ventanas de la calle se iban abriendo de par en par. La gente salía de sus casas y se le acercaba. «¡Ahí está! ¡Es él!», gritaban emocionados los vecinos. Cuando el carruaje pasaba por las calles abarrotadas de gente, podía sentir las miradas de admiración. «¡Qué mérito tienes! ¡Estamos orgullosos de ti!», parecían decir los rostros de aquellas personas. Mi amigo no sabía explicar si el entusiasmo de la gente se debía a la publicación de algún nuevo poema o a la realización de algún acto público de gran notoriedad. Por aquel entonces vivía a las afueras de la ciudad, en un apartamento encaramado en lo alto de un acantilado. La ventana de su habitación tenía vistas al río, escondido entre los árboles y las chimeneas de las fábricas. Una noche, al no poder conciliar el sueño y viendo que las fantasías que seguía inventando no hacían más que aumentar su confusión, se levantó para pensar. Como cabría esperar dadas las circunstancias, intentó calmarse un poco, serenar sus ánimos, pero al irse a sentar junto a la ventana, totalmente despierto, le sucedió algo inesperado y humillante. La luna iluminaba la ciudad en aquella noche clara y agradable. Quería pensar en su futura esposa, encontrar inspiración para sus poemas o elaborar planes vitales para su carrera. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que su mente se negaba a obedecer tales dictados? En la esquina de la calle en la que vivía había un pequeño estanco que vendía periódicos regentado por un tipo algo gordo de unos 40 años y su esposa, una mujer menuda, pero muy activa,
de brillantes ojos grises. Cada mañana, antes de prender su camino a la ciudad, mi amigo se pasaba por allí a comprar el periódico. La mayoría de las veces le atendía el hombre, pero de vez en cuando éste se ausentaba y le atendía a la mujer. Aquella mujer, y esto me lo repitió al menos 20 veces durante el transcurso de su relato, tenía un físico muy normal, por no decir vulgar. No había nada realmente llamativo en ella, pero, por alguna razón que no lograba explicar, ante su presencia se sentía profundamente trastornado. Aquella semana, en medio de tantas distracciones, aquella mujer resultó ser la única persona que su mente lograba distinguir con claridad. Cuando intentaba concentrarse para escribir sus versos, la imagen de aquella mujer era lo único que le venía a la cabeza. Sin tiempo para darse cuenta de lo que le estaba ocurriendo, su mente ya había vislumbrado la posibilidad de tener un romance con ella. «No lograba entender lo que me estaba pasando», me confesó. Por la noche, cuando la ciudad descansaba y se suponía que yo también debía estar durmiendo, no podía dejar de pensar en ella. Tras dos o tres noches en vela, su imagen se me apareció incluso durante el día. Reconozco que estaba totalmente desconcertado. Curiosamente, cuando iba a visitar a mi actual esposa, me aliviaba ver que mi amor por ella no se veía en absoluto afectado por mis divagaciones. Solo había una mujer en este mundo con quien quería pasar el resto de mis días. Una sola mujer que pudiera ser mi compañera, que pudiera ayudarme a mejorar mi carácter y mi situación social, pero en esos momentos quería tener en mis brazos a aquella otra mujer. Se había apoderado de mí. Aquellos días, la gente no paraba de decirme lo orgullosa que estaba de mí, que tenía un gran futuro por delante, pero yo, en esos momentos, estaba en otro mundo. Aquella noche, después del teatro, volví caminando a casa porque sabía perfectamente que no iba a poder conciliar el sueño. Y, para calmar mi desesperación, me detuve en la acera, frente al estanco. Era un edificio de dos plantas. Sabía que la mujer vivía en el segundo piso con su marido. Me quedé ahí un buen rato, en la oscuridad, apoyado contra el muro del edificio, y me los imaginé ahí arriba durmiendo en la misma cama. Ese pensamiento me enfureció. En realidad me sentía furioso conmigo mismo. Me fui a casa y me metí en la cama, rojo de ira. Ciertos libros de poesía y algunos textos en prosa han dejado en mí una huella muy profunda. Decidí entonces poner algunos de esos libros en la mesilla de noche que tengo junto a mi cama. Las voces de los libros parecían voces de ultratumba. No podía escucharlas. Las palabras impresas no lograban penetrar en mi conciencia. Intentaba pensar en la mujer que amaba, pero su imagen también se desvanecía. En esos momentos era algo totalmente ajeno a mí. Empecé a retorcerme y a dar vueltas en la cama. Fue una experiencia realmente lamentable. El jueves, por la mañana, me pasé por el estanco. La mujer estaba sola. Me dio la impresión de que sabía lo que sentía. Yo había estado pensando en ella y quizá ella también había estado pensando en mí. Las comisuras de sus labios esbozaron una leve y vacilante sonrisa. Llevaba puesto un vestido de tela de escasa calidad, desgarrado en el hombro, y debía de ser unos 10 años mayor que yo. Al ir a pagar,
Intenté dejar las monedas sobre el mostrador, pero mi mano tembló de tal manera que las monedas retumbaron escandalosamente. Cuando al fin logré balbucear algo, la voz que salió de mi garganta no se pareció ni por asomo a algo que alguna vez me hubiera pertenecido. «La deseo», murmuré espesamente. «No se imagina usted cuánto la deseo». «¿Puede librarse de su marido esta noche? La espero en mi apartamento a las 7». Y así fue. Se presentó en mi apartamento a las 7. Aquella mañana, tras mi propuesta, la mujer permaneció en silencio. Puede que nos quedáramos mirando durante un minuto. En ese instante, me pareció que el mundo se detenía. Entonces, asintió con la cabeza y me marché. Ahora que lo pienso, no logro recordar ninguna de sus palabras. Lo dicho, se presentó en mi apartamento a las 7, ya era de noche. Recuerda que todo esto ocurrió en el mes de octubre. El piso estaba totalmente oscuro y le había dado la tarde libre a mi criado. Aquel día no me sentía demasiado bien. Varias personas vinieron a verme a la oficina, pero ante su presencia casi no pude articular palabra. Atribuyeron mi escasa lucidez a mi inminente boda. Bueno, al menos se marcharon con la sonrisa en la boca. Esa misma mañana, la víspera de mi boda, recibí una preciosa carta de mi prometida. La noche anterior ella tampoco había podido conciliar el sueño y durante esas horas de insomnio había aprovechado para escribirme. Todo lo que me decía era realmente acertado, pero en esos momentos ella también parecía haberse desvanecido. Mi futura esposa se había convertido en un pájaro volando en las alturas, y yo en un niño descalzo sentado al borde del camino presenciando perplejo el progresivo desvanecimiento de su figura. No sé si me explico. Volviendo a la carta. Mi prometida, una mujer que empezaba a abrirse en la vida, dio rienda suelta a sus sentimientos. Era muy joven y tenía muy poca experiencia, pero era una mujer. Supongo que debía de estar en su cama tan nerviosa y ansiosa como yo. Era consciente de que su vida iba a sufrir grandes cambios y estaba feliz por tener que afrontar esos nuevos retos, pero, en el fondo, estaba también algo asustada. Supongo que mientras pensaba en todo eso se levantó de la cama, cogió un pedazo de papel y empezó a escribirme. Como digo, me contó que estaba asustada, pero que a su vez era muy feliz. Como la gran mayoría de las mujeres de su edad, a sus oídos debía de haber llegado rumores de todo tipo. Su carta era muy dulce. Después de casarnos, tendremos que olvidar durante una temporada que somos marido y mujer. Seremos seres humanos, escribió. No olvides que la vida aún no me ha enseñado nada y que soy muy ignorante. No dejes de amarme. Sé paciente y amable en todo momento. A medida que vaya adquiriendo experiencia, cuando después de mucho tiempo me hayas enseñado lo que es la vida, intentaré devolverte todo lo que me hayas dado. Pienso amarte tierna y apasionadamente. Sé que puedo satisfacerte, de lo contrario, la idea de casarme ni se me pasaría por la cabeza. Tengo miedo, pero soy muy feliz. ¿Qué ganas tengo de que llegue el día de nuestra boda? ¿Ahora ves en qué lío me había metido? En mi oficina, tras leer la carta de mi prometida, me sentí fuerte y tomé la firme resolución de terminar con esta situación. Recuerdo que me levanté de la silla, empecé a dar vueltas por la habitación, orgulloso de saber que me iba a casar con una mujer tan noble. Entonces me di cuenta de lo débil que había sido. Ya iba siendo hora de cambiar de actitud. Esa noche a las 9,
Tenía la intención de ir a visitar a mi prometida. «Ya estoy bien», me dije convencido. «La belleza de su carácter me ha salvado. Basta de tonterías. Es hora de irme a casa y olvidar a la otra mujer». Esa misma mañana le había dado la tarde libre a mi criado, así que levanté el teléfono para decirle que había cambiado de opinión. Entonces me empezaron a entrar dudas. «Tampoco me conviene que el criado esté allí. ¿Qué va a pensar si ve que una desconocida viene a mi casa el día antes de mi boda?» Solté el teléfono y empecé a prepararme para irme a casa. «Si le doy la tarde libre a mi criado es porque no quiero que me oiga hablar con esta otra mujer. Sería una falta de respeto. Tendré que inventarme alguna excusa», me dije convencido. La mujer llegó a las 7 en punto y, como podrás imaginarte, la hice entrar y me olvidé por completo de la firme resolución que había tomado horas antes. En el fondo, es probable que jamás tuviera otra intención. En mi puerta había un timbre, pero no lo utilizó. Prefirió llamar a la puerta con total discreción. Tengo la sensación de que todo lo que hizo aquella noche fue muy suave y delicado, pero a su vez muy decidido y resuelto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando entró yo estaba media hora de pie, esperando junto a la puerta. Me temblaban las manos como me habían temblado esa misma mañana cuando sus ojos me miraron y cuando intenté dejar torpemente las monedas sobre el mostrador de la tienda. Cuando abrí la puerta, la mujer entró con gran rapidez. La cogí en mis brazos y nos quedamos de pie en la oscuridad. Ya no me temblaban las manos. Me sentía contento, seguro. Aunque he intentado no omitir ningún detalle, veo que no he hablado demasiado sobre mi esposa. Como habrás podido comprobar, me he centrado más en la otra mujer. Te aseguro que amo a mi mujer, aunque para un hombre tan perspicaz como tú supongo que mis palabras no tienen ningún sentido. Para serte sincero, estoy empezando a arrepentirme de haber iniciado esta conversación. Está claro que doy la impresión de estar enamorado de la mujer del extranjero. Nada más lejos de la realidad. No puedo negar que durante la semana previa a mi boda no había manera de quitármela de la cabeza. Pero después de aquel furtivo encuentro en mi apartamento, desapareció por completo de mi mente. ¿Que si es cierto? A ver, estoy haciendo un gran esfuerzo por explicarte lo que me ocurrió aquella semana. Lo que intento decirte es que, desde aquella noche, no he vuelto a pensar en la mujer que vino a mi apartamento. Bueno, para ser sincero, eso no es totalmente cierto. Aquella noche, tal y como me lo había pedido en su carta, me presenté en casa de mi prometida a las 9. En cierto sentido, y admito que esto no es fácil de explicar, la otra mujer vino conmigo. Lo que te quiero decir es que tenía claro que si algo pasaba entre la mujer del estanquero y yo me veía obligado a anular mi boda, conmigo no hay término medio, me dije. De hecho, aquella noche fui a visitar a mi prometida con renovadas ilusiones sobre nuestra futura vida en común. Espero no estar haciéndote un lío con todo esto. Si recuerdo bien, hace unos instantes dije que la otra mujer, la mujer del estanquero, me había acompañado. No lo decía en sentido literal. Lo que estoy intentando decir es que aquella noche me acompañaron su fe en sus propios sentimientos y su valor ante la vida. No sé si me explico. Cuando llegué a la casa de mi prometida había una gran cantidad de gente. Había familiares llegados de regiones lejanas que no había visto en mi vida.
Cuando entré en la habitación, ella alzó rápidamente la mirada. Yo debía de estar radiante y reconozco que nunca antes la había visto tan emocionada. Debía de pensar que su carta me había conmovido profundamente y estaba en lo cierto. Saltó de su asiento y vino corriendo hacia mí. Parecía muy feliz. Delante de toda esa gente que se había girado a mirarnos, dijo exactamente lo que pensaba. —¡Qué alegría! —exclamó. —Has entendido. Seremos dos seres humanos. No tendremos por qué ser marido y mujer. Como podrás imaginarte, todos los presentes empezaron a reír a carcajadas, todos menos yo. A mí se me saltaron las lágrimas. Estaba tan feliz que me entraron ganas de gritar. —A ver si me entiendes. En la oficina, tras leer la carta que me había escrito mi prometida con cierto orgullo, me dije: —Voy a cuidar de esta mujercita tan adorable. En su casa, al verla tan emocionada cuando todo el mundo se echó a reír, yo le dije algo así: —Vamos a cuidarnos el uno al otro. Creo que eso fue lo que le susurré al oído. A decir verdad, acababa de bajarme de mi nube, y eso se lo debo al espíritu de la otra mujer. Delante de todos los presentes le di un abrazo a mi prometida y nos besamos. Debían de estar sorprendidos de vernos tan conmovidos. Vete a saber lo que habrán pensado si hubieran sabido la verdad sobre mí. Eso es algo que solo Dios sabe. Bueno, a ver, te lo vuelvo a repetir. Desde aquella noche no he vuelto a pensar en la mujer que invité a mi apartamento. Bueno, reconozco que esto no es totalmente cierto. A veces, por las tardes, cuando salgo a pasear por la calle o por el parque, como ahora, cuando empieza a anochecer, como esta noche, su recuerdo vuelve a llamar a mi puerta. Después de ese único encuentro, nunca más la volví a ver. Al día siguiente me casé y no he vuelto a poner el pie en esta calle. Pero es verdad que de vez en cuando salgo a pasear como ahora y una sensación muy viva y profunda sacude mi cuerpo. Me siento como una semilla plantada en la tierra, alterada por la llegada de las primeras lluvias. Me siento como un árbol, no como un hombre. Ahora, como bien sabes, soy un hombre casado y soy feliz. Estar casado es algo muy bonito. Si insinuaras que no soy feliz en mi matrimonio, diría que eres un mentiroso. Estoy intentando contarte lo que pasó con aquella otra mujer. Siento cierto alivio cuando la recuerdo. Nunca antes había hablado de ella, esta es la primera vez. Me pregunto por qué fui tan tonto de pensar que podía darte la impresión de que no estoy enamorado de mi mujer. Si no supiera que puedo confiar en ti, en tu comprensión, jamás se me habría ocurrido contarte esta historia. Lo cierto es que me he alterado un poco con todo esto. Creo que esta noche pensaré en la otra mujer. No será la primera vez. Lo haré antes de acostarme. Mi mujer duerme en la habitación de al lado y siempre deja la puerta abierta. Esta noche, un rayo de luna caerá sobre su cama. Me despertaré a medianoche. Estará acostada durmiendo con la cabeza apoyada sobre sus brazos. ¿Cómo se me ocurre ponerme a hablar de esto ahora? ¿A quién se le ocurre ponerse a hablar de su mujer acostada? Lo que intento decirte es que, a raíz de esta conversación, esta noche me pondré a pensar en esa otra mujer. Mis pensamientos no tendrán nada que ver con los que tuve la semana anterior a mi boda. Me preguntaré qué habrá sido de ella. Durante unos instantes sentiré que vuelve a estar en mis brazos. Pensaré que durante una hora estuve más cerca de ella de lo que jamás ha estado de ninguna otra persona. Entonces pensaré en el día que pueda sentirme así con mi esposa. Como sabes, mi mujer está empezando a abrirse en la vida.
Esta noche, durante un breve instante, cerraré los ojos y sentiré cómo los ojos rápidos y decididos de aquella otra mujer me vuelven a mirar. Mi mente empezará a flotar, y cuando vuelva a abrir los ojos volveré a ver a mi querida esposa, la persona con quien quiero pasar el resto de mis días. Luego me quedaré dormido y cuando me despierte volveré a sentirme como aquella noche en que salí de mi apartamento tras haber vivido la experiencia más importante de mi vida. A ver si me explico. Lo que estoy intentando decirte es que, al amanecer, mi mente habrá borrado por completo el recuerdo de aquella otra mujer. Fin.